Queridos amigos, este es un testimonio que queremos hacer con mi hermana Blanca y yo, César, para los amigos de la clínica Elbaum, el personal de la clínica Elbaum, que ahora vamos a nombrar, los compañeros, ¿cómo se llaman los compañeros? ¿Te acuerdas de Ana Laura? Ah, es una cantidad, Son tantos dos. que la verdad que es difícil acordarse de todo, además todo buenísimo, para estuvimos casi 6 meses y en 6 meses logramos el objetivo, que era bajar 40 y pico de kilos. ¿Cuánto bajaste Exactamente, sí, 41, 42. vos? Y bueno, yo bajé alguno más, Alguno obligado más, por un trastorno de exactamente. salud, que afortunadamente me dijeron qué suerte que usted lo había bajado. Bueno, es importante decirles a los amigos que están luchando para vencer la dificultad de la obesidad, que lo primero es ser obediente. ¿Qué más? Exactamente. Seguir todas las reglas que nos pidan. Y no cuestionarse nada, hay que hacerlo o hacerlo, si queremos lograr Lograr el el objetivo, objetivo. exactamente. Tú lo lograste. Yo ¿Cómo lo te sentís ahora? logré perfectamente, pero puse mucho de mi parte también, ¿no? Que es fundamental. Ustedes disculpen que yo sea un poco el que lleva la voz cantante, pero tuve un programa de televisión durante 12 años y estoy acostumbrado a las cámaras y mi hermana pobre se encuentra como sapo de otro pozo. Pero no importa, pero estás feliz. Feliz. Contame, ¿qué ropa puedes usar ahora? Y ropa que hace más de jovencita que ya no usaba. Bajé seis talles. De un ¿Qué 58 me fui a un 46. Esa es la parte estética. Y la La parte otra, estética, y lo gané en salud, que era mi objetivo, ¿no? claro, no Principal. podíamos No podía caminar. caminar, me fatigaba, no podía subir una escalera. La verdad es que, queridos compañeros de las charlas, no se pierdan esta oportunidad, no se hagan trampas al solitario, háganle caso a Berta, a Sergio, Alberto Elba. Y después Alejandra Cerdeña, Patricia Robles, Patricia Chía, a todo el personal, a Jorge Ravera, ellos saben del tema. Y si ustedes se entregan a ellos y hacen exactamente lo que ellos les dicen, no olviden los detalles, van a lograrlo y se van a sentir realmente felices. Nosotros estamos muy agradecidos y Bueno, nos dieron todas las herramientas, nos dieron además, todas las herramientas y nos dieron una para calidad de lograrlo. vida que no teníamos. Un saludo para todos, feliz año y que el año que empieza, empiecen con todas las pilas y logren el objetivo. Nosotros ahora vamos a mantenerlo. Promesa. Por supuesto. Un beso para todos.